Con la asistencia de 352 atletas, comenzó en la Bahía Perla Sureña la competencia nacional escolar y juvenil de remo, regatas que se realizan desde 1978, cuando debutara este deporte en la presa Minerva de Villa Clara. En esta ocasión tendrán actividad en remos cortos las embarcaciones del single, el doble y el cuatro par, mientras en los remos largos los botes que entrarán en la disputa por las medallas serán el doble y el cuatro, además del ocho con timonel. En dependencia del número de inscripciones que tenga cada una de las modalidades, es la progresión que continúa, es decir, de la eliminatoria, quién pasa a la semifinal, quién pasa a la final. Aquí por el número de participantes siempre es eliminatoria, repechaje y final. O sea que de acuerdo al número de inscripciones puede pasar uno, puede pasar dos a la final directa y el resto de las tripulaciones tienen que ir a un hit de repechaje donde se deciden hasta llegar al número de 6, que es el número de carriles que tiene una final de deporte de remo. A la competencia no asistieron los equipos juveniles y escolares de las provincias Mayabeque y Ciego de Ávila, además de la representación del municipio especial Isla de la Juventud. Alejandro Conde, Notisur.